Este es un domingo en el cual se nos recuerda una virtud que tenemos que tener nosotros, una virtud que nos da Dios en el momento del bautismo y que es la esperanza. La esperanza es esa confianza en las promesas de Dios. Y es que estamos ya muy pocos días para ya celebrar un año más la Navidad. Pero ¿cuánto eres tú agente de esperanza donde tú te encuentras? Comenzando por tu hogar, cuando hay dificultades, en la calle, en el trabajo. Cuando ves las noticias que se ven que hay guerras, que hay conflictos, discusiones, que todos se dicen lo que quieren en los medios de comunicación, que eso nos intenta un poco alterar la cabeza, ¿cuánto eres agente de esperanza? ¿Cuánto piensas hacer solucionar las cosas que se nos están presentando? Ver siempre el lado positivo a las cosas. El cristiano no puede ser una persona que se deja llevar por la ola del negativismo, sino que busca siempre la solución. Es un agente de esperanza. Ahí está tu tarea para este domingo. El cristiano es la persona que incluso se cuida de llenarse la cabeza de cosas negativas. Ten cuidado con lo que dices, porque a veces las paredes tienen oídos. El cristiano es la persona que está siempre listo a ayudar. ¿Cuánto has ayudado? ¿Cuánto estás ayudando tú ahora a la gente que no conoces pero que necesita de ti por Navidad? ¿Cuánto está tu corazón reconciliado? ¿Está lleno de la presencia de Dios? ¿El corazón que es el mejor pesebre para recibir a Jesús? ¿Una persona que de verdad ha perdonado? ¿Una persona que de verdad pone el empeño en su trabajo? ¿Una persona que busca siempre crear lazos y unidad donde se encuentra, a pesar de lo negativo, porque este mundo no es perfecto? Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el negativismo, sino siempre tratar de ser como un foquito de luz por donde vas caminando. Y por otro lado, para nosotros también acá en Perú, pues es un motivo de mucha alegría y de esperanza también. Unidos por la esperanza, la próxima visita de nuestro Santo Padre que está de cumpleaños, pues este domingo. Un abrazo y nuestras oraciones siempre por el sucesor de San Pedro, nuestro querido Francisco, que ya en enero, estamos a pocos días, le vamos a recibir. Ya tenemos motivo de esta esperanza, un himno. Oh, con Francisco a caminar, muy bonito. Ya tenemos también un canto en Lima. Unidos por la esperanza, Francisco, amigo fiel, precioso. Ya también han sacado un canto en Cusco y creo que sacarán en otros lugares. Todo el Perú se une a esta esperanza que nos trae saber que el Vicario de Cristo va a estar con nosotros para llamarnos a la esperanza. Pero ya hoy las lecturas te invitan a ello. Y finalmente, yo te diría, mira, hay una devoción muy bonita en este lunes 18, una advocación a la Virgen que en lo particular a mí me llena el corazón. Es la Virgen de la Esperanza, que tiene una figura muy bonita en la Virgen Santísima de la Esperanza, que en Sevilla la venera mucho, unos en el barrio de Triana y otros en el barrio de la Macarena. Es una Virgen de pie, una Virgen reina que está dolorosa, con lágrimas en su rostro, expectante, infundiéndonos esperanza, porque no es una Virgen derrotada, es una Virgen que está en pie porque sabe que Dios no le va a fallar. Acógete a la intercesión de María Santísima, acompáñala en este camino a Belén con San José y que celebremos todos una Navidad maravillosa. Sea objeto de esperanza, esa es tu tarea. Revisa tu corazón, purifícalo, llénalo de luz, es el mejor pesebre para el niño Jesús. Que Dios te bendiga.